En La Libertad son 88 puntos críticos frente al fenómeno El Niño, de los cuales, según informó el subgerente de Defensa Civil, ya se intervinieron 44. Wilfredo Agustín expuso las acciones que se vienen ejecutando ante el Consejo Regional de La Libertad. Hemos intervenido, por ejemplo, en Pacasmayo. Uno de los principales problemas es la quebrada de Cupisnique, ya se ha encauzado y se ha hecho limpieza. Ustedes son testigos en la provincia de Gran Chimú, la quebrada de Quirripano, que nos bloqueaba el acceso a Sincicap, a la cuesta y a la misma provincia de Gran Chimú. Ya también se hizo el encauzamiento y así se viene trabajando en Pacasmayo y en algunos sectores. También hay algunos canales que se vienen trabajando para justamente hacer la limpieza y descolmatación, y se viene todo un paquete que se inicia este noviembre de cerca de 42 intervenciones como gobierno regional con nuestro propio presupuesto en los principales puntos críticos de la provincia de Trujillo, abordando el río Moche, ¿no? Respecto a las quebradas, refirió que el León ya se encuentra en la etapa final de ejecución. En el caso de San Ildefonso se han construido 24 diques de los 35. Lamentablemente no está por acabar el proyecto, pero sí para nosotros es muy estratégico que se avance con la mayor cantidad de diques, porque esto va a ayudar a retener sedimentos, a cambiar la velocidad y reducir la fuerza con la que baje las aguas de la quebrada San Ildefonso, complementado con la organización que estamos haciendo en la población aguas abajo. Eso va a ayudar a reducir el impacto de los daños, ¿no? Lamentablemente hay algunos gobiernos locales, como la Municipalidad de Trujillo, por ejemplo, que no ha ejecutado ni ha certificado ni siquiera un sol, pero que esperemos que en los próximos días se pueda ver esos trabajos que bueno, si bien se transfirieron en abril y no se utilizaron, enhorabuena, se pueden utilizar de cara a este próximo fenómeno del Niño. Así que exhortamos a aquellas municipalidades que puedan ayudarnos a contribuir. Instó a las municipalidades a efectuar el plan de contingencia ante el fenómeno del Niño, así como el adecuado manejo de los almacenes anticipados.